vida solo en mi contra, sino que busca derrumbarnos anímicamente a todos los que luchamos por tener un mejor país. ¿Me pudo dar el mensaje? Para nuevas acciones, el 6 de diciembre tenemos una excelente oportunidad para avanzar en esta dirección. Ese día, con irreverencia, con revire democrático, salgamos con toda nuestra fuerza a votar y a defender en todos y cada uno de los centros electorales, en la propia calle, la voluntad de cambio para seguir en la lucha democrática, pacífica y constitucional. Bueno, y la cosa se complica aún más a partir del día de hoy en Venezuela, según muchos observadores. Tenemos precisamente en nuestros estudios a Esteban Gervasi, analista y consultor político. Gracias, Esteban, por acompañarnos. Gracias, esta noche. Oscar. Vía telefónica tenemos al congresista por el Distrito 26, Congreso Federal, Carlos Curbelo, republicano por la Florida, con quien vamos a conversar inmediatamente con él. Y vía Skype desde Caracas tenemos al abogado de Leopoldo López, doctor Roberto Marrero. Antes de escuchar a Carlos, al congresista Carlos Curbelo, desde Washington, vamos a con el abogado Marrero. ¿Cuál es la evaluación que ustedes han hecho del punto de vista jurídico de lo que ha ocurrido en el día de hoy? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ayer fue una jornada terrible para la justicia venezolana. Ayer no solamente se condenó a Leopoldo López, se condenó la palabra, la disidencia, la opinión incómoda. Se condenó la democracia. Ayer fue un día terrible para la justicia y así lo condenamos. De verdad que una sentencia de más de 13 años para un crimen que no ocurrió. Leopoldo no cometió delito alguno. De hecho, los que cometieron delito fueron quienes lo acusaron, que mintieron en las acusaciones, testigos falsos que mintieron, y la juez calificando delitos que no ocurrieron, como por ejemplo el delito de incendio, que jamás hubo un incendio en la fiscalía. Los otros delitos, como daños, o los daños a las patrullas o los daños a la fiscalía, sí ocurrieron esos daños, pero no fueron instigados por Leopoldo López, ni fueron los seguidores de Leopoldo López los que lo cometieron. Toda la violencia vino y fue sembrada por el gobierno cuando agentes del gobierno, que lo vimos en los videos que promovimos y que pasamos al público porque no nos aceptaron como prueba, los dimos a los medios de comunicación como único recurso para que el mundo sepa qué es lo que estaba pasando en ese juicio. Y en esos videos se ve cómo asesinan a Basil da Costa después de que había terminado la marcha, y ahí es que ocurren los hechos violentos con los que acusaron a Leopoldo López. Pero independientemente de esa realidad, doctor Marrero, ¿qué es lo que está viviendo Venezuela? Hablando en lenguaje llano, directo, sencillo, una dictadura militar, y ante esa realidad, y es la pregunta, ante esa realidad no hay Estado de Derecho, entonces ¿por qué seguir esperanzado en una situación que no existe? En Venezuela hay una dictadura a color. Las dictaduras modernas son regímenes que van dando pequeñas libertades a algunos opositores, pequeñas ventajas para poder dar un formalismo de democracia a nivel mundial. Por eso es que es tan importante el apoyo de la comunidad internacional. La lucha hay que darla dentro y fuera de Venezuela. No es cierto que porque las cosas estén mal nos tenemos que dar de brazos cruzados y rendirnos. Tenemos que dar la lucha. Hoy Leopoldo mandó una carta con Lilian explicando una ruta muy clara. La ruta que nos da Leopoldo es: vamos a la contienda electoral. El gobierno quiere con esta sentencia que nos desesperancemos, que caigamos que nos vayamos, que abandonemos la lucha. Eso es lo que él quiere, el gobierno. Leopoldo nos dice en esa carta que todos los venezolanos estamos presos. Él quizás con una celda más pequeña que la de los demás venezolanos, pero todos estamos un poco presos en Venezuela. Y que la llave que nos libera viene el 6 de diciembre a través del voto, de la democracia, de un pueblo en la calle votando. ¿Qué un pasa? ¿Qué pasa? Votando en la calle no le gana nadie. ¿Qué pasa si suspenden las elecciones? Bueno, si suspenden las elecciones, tendrán ellos que en algún momento convocarlas. No pueden por la Constitución están obligados a renovar la Asamblea Nacional antes del 5 de enero. Es decir, que tenemos poco más de 3 meses para que tengamos una nueva Asamblea Nacional por orden constitucional. Verá el gobierno de Maduro si se quita la careta y pasa a acompañar a los gobiernos de Corea del Norte, o decide. Imagínate, hoy estamos en una situación donde Cuba está liberando más de 3.000
presos políticos. Y Venezuela está condenando al principal líder opositor por no haber dicho nada. Entonces, hasta en derechos humanos estamos ahorita detrás de Cuba. Si el gobierno suspende las elecciones, pues bueno, es un escenario que tenemos que plantearnos y evaluaremos y tomaremos acciones según el caso. Sin embargo, hoy hay elecciones y hoy tenemos que ir a esas elecciones. Doctor Roberto Marrero, muchísimas gracias. Desde Caracas se integra aquí a nuestros estudios Fabiola Colmenares, modelo, actriz, presentadora venezolana, miembro de la Dirección de Voluntad Popular. Gracias, Fabiola. Gracias. Vámonos con el congresista Carlos Curbelo. Congresista, ha habido reacciones a lo largo y ancho del mundo, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el expresidente o los expresidentes Felipe González, Andrés Pastrana y otros dirigentes mundiales. ¿Cuál es la posición de ustedes en el Congreso? Hoy supimos que el senador Marco Rubio, la congresista Ileana Ross Lehtinen, usted Carlos Curbelo y Mario Díaz-Balart, creo que Albio Cires también, estarían pidiendo que se amplíen las sanciones y que se ejecuten las sanciones dictadas contra los venezolanos, contra una lista de venezolanos en el poder. Buenas noches. Buenas noches, Caras. Efectivamente, ya se han sumado más de 10 congresistas de ambos partidos a esta misiva pidiéndole al gobierno del presidente Obama que sancione de manera inmediata a todos los funcionarios del gobierno de Venezuela que han estado envueltos, que han participado en este proceso judicial fraudulento contra Leopoldo López. Es claro que la política de apaciguamiento de este gobierno en Estados Unidos hacia Venezuela, hacia Cuba, no está dando resultados. Nos preocupa ver que altos funcionarios del Departamento de Estado como Tom Shannon se reúnan con Diosdado Cabello, un hombre que está bajo investigación por narcotráfico y que tiene sus manos manchadas de sangre venezolana. También una aclaración, en Cuba hoy no se anunció la liberación de ni un solo prisionero político ni de conciencia. Son presos comunes que el gobierno de Raúl Castro va a liberar por motivo de la visita del Papa. Nos alegramos por esas personas, si se merecen esos indultos. Sin embargo, el gobierno de Raúl Castro ha dejado muy claro que ningún prisionero de conciencia será puesto en libertad, así que nada cambia en Cuba, nada cambia en Venezuela. Lo que tiene que cambiar desde la perspectiva nuestra como congresistas de Estados Unidos es la política del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, hacia estos países que tienen atropellada a la democracia en toda esta región. Ahora bien, congresista, los 10 congresistas que usted ha dicho que se han sumado a la carta, han puesto su firma en la carta, ¿son todos republicanos o es una lista bipartidista? Es una lista bipartidista. En cuanto a política exterior, hay mucha unidad entre ambos partidos en el Congreso. Hoy mismo se celebró un voto en la Cámara de rechazo al pacto del presidente Obama con Irán, donde votaron más de 20 demócratas con la mayoría republicana. Hemos visto el mismo caso en votos relacionados a Cuba y hoy también demócratas y republicanos se han unido en esta misiva que va a ir acumulando más firmas. Esta misiva se redactó hoy, pero sigue abierta para que más congresistas se unan a ella, exigiéndole al Departamento de Estado, al gobierno del presidente Obama, que tome cartas en este asunto, que reconozca el caos que está viviendo Venezuela, el abuso contra nuestros hermanos colombianos que han sido desplazados, más de 20.000. Es una situación muy urgente, una situación grave. Y reiteramos, Estados Unidos tiene que hacer más para tomar un papel de protagonista en Latinoamérica. Carlos Curbelo, muchísimas gracias por estos minutos y hasta pronto. Muchas gracias, Carlos Curbelo. Vía telefónica, Carlos Curbelo desde Washington, congresista por el Distrito 26 del Congreso Federal. Como acaban de escuchar, 10 congresistas más, demócratas y republicanos, se han sumado al petitorio al presidente Obama de que endurezca las sanciones con relación a Venezuela.
Fabiola Colmenares, tu reacción a esta condena, prácticamente condena máxima de casi 14 años a Leopoldo López. Sí, era una condena de alguna forma esperada, era una sentencia cantada. Incluso a tempranas horas de la noche empezó a circular la cantidad de años que pudieran haberle dado antes de que supiéramos, antes de que ella leyera incluso la sentencia. Pero como equipo de Leopoldo, como familia de Leopoldo, como hermanos de Leopoldo, también sabía la reacción de Leopoldo, la tranquilidad, la serenidad, la fortaleza con la que encara esta sentencia de ayer. Y yo creo que la que fue sentenciada anoche fue la jueza cuando Leopoldo le dice: usted va a tener mucho más miedo en leer esa sentencia que yo de escucharla. Creo pero esa jueza que... es un instrumento del gobierno venezolano. Bueno, hoy circula en todas las redes la foto de ella demostrando que es de la estrechez de Diosdado Cabello. Habría que también averiguar cuáles son las propiedades que tenga esa mujer en algunas ciudades o algunos países importantes. ¿Cuál es el premio que se le entregó a la jueza por castigar, por sentenciar a un inocente? Esteban, tú sigues insistiendo en que no va a haber elecciones el día 6. Todos ellos, Marrero dice que el mensaje de Leopoldo, leído por Lilian Tintori, es de que el día 6 debe volcarse el pueblo venezolano a las urnas. Sin embargo, ha habido también un silencio en la difusión de todos estos mensajes por la censura que hay en lo interno en Venezuela. Oscar, definitivamente el proceso del 6 de diciembre está atravesado. En la crisis de Venezuela tenemos que ir a votar, o sea, eso no hay discusión, nadie puede discutir eso. Ahora, tenemos que tomar medidas en caso de que ese evento no suceda. Porque... Quédate ahí porque vamos a la pausa y continuamos en el próximo segmento con el tema de Venezuela. Al regresar, continuamos examinando esta situación dramática que vive la querida Venezuela. Ya condenaron a Leopoldo por unos hechos que son absolutamente falsos. Leopoldo es inocente y lo va a liberar el pueblo de Venezuela. Se acercó un militar. Y le sacó el chaleco antibalas y las esposas. Y Leopoldo hizo así. Con orgullo, póngame las esposas. Porque estas esposas no me las va a quitar ni la jueza, ni la justicia injusta. Estas esposas me las va a quitar el pueblo. El pueblo venezolano terminó diciendo cuando tú decías que la gente se equivoca con Leopoldo López. Se equivoca totalmente con Leopoldo. Leopoldo lo conozco desde su primer cargo de elección popular, que fue la alcaldía de Chacao en el año 2000, que hicimos esa campaña juntos. Yo tuve el honor de ser su jefe de campaña y de estrategia en esa campaña. Leopoldo es uno de los pocos candidatos que yo conozco que tiene esa ambición de servicio. Y de servicio con poder. Es una persona que está clara en la vida, es una persona estructurada. Él es moldeado a su abuelo Eduardo Mendoza Macaco, que murió, gran hombre, un gran venezolano. Y Leopoldo tiene esa fijación. Leopoldo, como empezó muy joven, trató de entrar en la constituyente, no pudo, después trató de formar partido político y ha ido madurando. Y es una persona de valores y principios, y eso es importantísimo en la política venezolana. Y la cárcel lo ha hecho mucho más líder. ¿Sí? Mira, ahorita en Venezuela, si tú agarras una lista de 100 personalidades en el mundo empresarial, deportivo, en la misma iglesia, en las academias y todo, y en la política, Leopoldo resalta en eso. Hay personas, por supuesto, como María Corina, Eduardo, Rita Fabiola, pero Leopoldo se ha tenido que forjar muy duro, inclusive interno en la misma posición venezolana, ha tenido que luchar contra esos dogmas y esos nudos que malformados que hay en la política venezolana. Y eso lo ha hecho un hombre de valores y principios, y es la lucha que está dando. Fabiola, en un caso extremo de escalada y de deterioro político al que se ve en el horizonte que pudiera abocarse el gobierno de Nicolás Maduro, ¿corre peligro la vida de Leopoldo López? En una prisión pueden surgir muchas enfermedades raras. Bueno, la verdad es que yo lo veo más en macro. El destino de Leopoldo está ligado directamente al destino de la dictadura. La salida de Leopoldo significa directamente la caída del régimen.
ellos lo saben, nosotros lo sabemos, pero sobre todo Leopoldo López lo sabe. Esa madurez de la que habla Esteban la demostró él ayer en su defensa durante 3 horas, impecable, punto por punto, demostró su inocencia, con la Constitución en mano desmontó todo lo que había inventado la Fiscalía. Además tuvo ese momento emotivo donde le dice, si usted hoy sentencia a mi favor, yo salgo a recorrer nuevamente el país. Es ese hombre que te reta, que te dice, no me van a dar casa por cárcel, a mí no me van a callar de ninguna manera. O sea, no hay opciones para Leopoldo, por eso es que yo creo que él está haciendo lo correcto bajo la causa y la premisa de lo que nos hermana, que es la construcción de la mejor Venezuela. Ese hombre que está ahí, yo siento que con la carta, con la misiva que nos manda anoche, con la interesa con la que se levanta hoy su mujer y nos dice a todos que no nos permitamos, no podemos permitir el desánimo, esa es la Venezuela, esa es la familia que está construyéndose ahí, forjándose para construir la Venezuela que viene. Oscar, inclusive a él le ofrecieron hace pocas semanas volver a salir al país, darle un salvoconducto, sacarlo, y no entró en negociación, dijo, a mí no me, ni me mandan para mi casa, si me van a dar libertad es plena, porque yo soy un hombre inocente. Pero tampoco voy a aceptar irme afuera, porque él lo que quiere es su lucha, él quiere su país. ¿Cuáles sectores del poder están detrás de esta prisión? Sabemos que el gobierno, bueno, el gobierno como un ente abstracto, el gobierno post-chavista. No, Maduro, pero, sin duda. Maduro tiene nombre y apellido. Maduro y Diosdado no. Y los Castro. Los Castro ven en Leopoldo el gran enemigo. Porque mira, Oscar, la marcha del 12 de febrero del año pasado fue convocada sin medios de comunicación. Tú lo dijiste, no hay medios en Venezuela. Fue una marcha de voluntad popular y la reacción del pueblo llano, de los sectores populares, es lo que asustó al régimen. Cuando estaban en la fiscalía, era Miguel Rodríguez Torres, que en ese momento era ministro, y la fiscal, y la gente de custodia de Freddy Bernal y Diosdado Cabello. Collazo, que era la persona que asesina a Basil da Costa, estaba como jefe, y ya nosotros sabíamos que ellos iban a actuar. Y Leopoldo se va a la 1:30 sabiendo que iba a haber un enfrentamiento, porque él dice, él reconoce, y decía, no violencia, no caigan en provocación, pero fue el régimen que buscó la provocación. Y si tú ves los videos que están en todos lados, ve a los altos funcionarios, no son funcionarios de tercer nivel, son los jefes de escolta de Freddy Bernal, de Miguel Rodríguez Torres, de la fiscal, de Diosdado Cabello, los que disparan contra unos jóvenes inocentes, inclusive matan a un miembro de un colectivo para decir que había sido Leopoldo, cuando ya Leopoldo estaba en su casa. Lo vimos ayer también, durante el día. Sí. Los compañeros que estaban allá llevaban una caja de palomas para soltarlas en un momento emblemático de la protesta, y los chavistas, comandados en un llamado directo que hizo por Twitter Jacqueline Faría, llamando al odio, a la instigación entre hermanos, los rompían las palomas, las cabezas, y las tiraban a los otros compañeros. A Manuela Bolívar, embarazada, ella gritaba. De seis meses. Hija de Hidalgo Bolívar, por cierto, chavista del régimen. También la cayeron a golpes. Ahí muere nuestro compañero Horacio Blanco de Katia, luego de ser agredido con manoplas, su reacción física fue un infarto. Claro. Cuando es llevado, está el video, cuando lo va llevando la guardia, no sabemos a dónde, no sabemos a qué, no sabemos qué tipo de atención recibe el señor. Mira, Oscar, en sus últimos minutos. Lo de Manuela. ¿Ese es el video? Ahí es cuando el video. Sí, está circulando por todas las redes. Ahora bien, el 19 es una marcha. Sí, claro. Convocada. Claro, y yo creo que eso es lo que llama fuerza. En todas las ciudades o en Caracas nada más. En todas las ciudades del país vamos a hacer la petición que nos está haciendo Leopoldo de vestirnos de blanco pacíficamente, incluso los que estamos afuera, porque estamos viviendo, Oscar, bajo la opresión, bajo un régimen opresor. La responsabilidad de todos los venezolanos, de todas donde estemos, en el lugar de que estemos, es romper estas cadenas que nos tienen oprimidos. Hay dos mensajes, Oscar. Uno, que la revolución fracasó. Y que nosotros somos mayoría. Es la mayoría del pueblo venezolano que quiere una mejor Venezuela, que quiere construir un país de paz donde pueda ir Fabiola, donde pueda uno regresar a su país, donde un país productivo. El chavismo se agotó. Es un modelo fracasado. Hoy vimos a Pablo Iglesias hablando de España, que es inaceptable la cárcel de Leopoldo. Un aliado del régimen que ha cobrado más de 375 mil euros trimestrales. Y está diciendo que la cárcel de Leopoldo no es aceptable. De hecho, ayer el Parlamento Europeo nomina a los presos políticos Ledesma, Daniel Ceballos, Leopoldo López, entre ellos, el premio al Parlamento Europeo, que lo van a elegir en octubre, Zagaroff. Están conmovida, conmocionada. Conmoción le ha producido a los funcionarios de Naciones Unidas. Felipe González ha dicho que ya eso
tipifica al gobierno venezolano como una dictadura abierta, como un régimen de facto. Esas reacciones internacionales, ¿qué importancia tienen realmente cuando ellos mantienen el control mediático de comunicacional dentro de Venezuela? Toda, para mí tiene toda la importancia, claro. Porque ellos están acorralados, ellos están, por eso son tan peligrosos. Ellos son ahorita animales heridos que saben que no tienen opción ni siquiera salida internacional. Esta jueza Barreiros, cuando salga, no creo que haya ningún lugar del mundo que le genere, le produzca a ella asilo político, no sé ni siquiera si Cuba lo... Bueno, no, gracias por venir, se nos acaba el tiempo lamentablemente. No, gracias, pero vamos gracias, a seguir con esta vigilia informativa aquí. Sí. Muchas gracias. Al volver estará con nosotros el presidente de la Comisión Nacional Cubana de Derechos Humanos, Elizardo Sánchez Santa Cruz. Hablaremos del indulto anunciado por la visita del Papa Francisco en Cuba y otros temas.